El local de comidas rápidas donde ocurrió el incidente con un hombre de 47 años continúa pagando los platos rotos por lo sucedido. A pesar de las disculpas pedidas y del despido de los dos empleados involucrados, se denunció la agresión y amenaza a una de las trabajadoras del local comercial, a quien un taxista le pegó y la intimidó. Y paró, y de una abrió la puerta, del lado donde yo estaba, y me cogió de acá, de la cara, me apretó súper duro, súper duro, súper duro, y empezó a amenazarme, a decirme que le era para que le dijera al jefe, pues al patrón, que lo iban a matar y que iban a matar a todos mis compañeros. La denuncia de la agresión y las amenazas ya es de conocimiento de la fiscalía. La alcaldía de Sabaneta rechazó las intimidaciones. Que esta no es la manera, no es la manera y mucho menos cuando venimos actuando. Entonces queremos pedir que cese y a la fiscalía que investigue de dónde provienen estas amenazas. En un comunicado del negocio de comida rápida se anunció el cierre de manera voluntaria del local este jueves y viernes. Sin embargo, sus propietarios temen que las amenazas los obliguen a un cierre definitivo.